Los aplausos, vamos, para María, José, Andrea y Leila. A ver ahora, por favor, Marcelo. Vamos entonces, ¿está todo listo? Nos vamos entonces, amigos, con esa media chacarera. A ver, para el público. ¿A dónde está la cabeza? Listo entonces, y ahora nos vamos con la media cueca, ¡oh maestro! Alrededor, a ver si se ubican bien las parejitas, mirando bien apurados. Está bien, Martita, las chicas ahí podemos visualizar bien. Paola, ¿están bien? Araceli, muy bien. ¿Listo, Marta? Vámonos entonces, amigas, amigos, nos vamos en busca ahora nuevamente con esa bella samba, maestro. Bueno, ahora
Nos vamos con esa media chacarera, a ver si el público nos acompaña. ¡Vamos a Las Palmas! Muy bien, y ahora sí, maestro, nos vamos con la media cueca. Bueno, muy bien. Bueno, ahora llegó la hora de Nadia y las dos bandas. ¿Nadie tiene preparado algo para decirnos a toda la gente de San José de Chile, a todo el público presente? La vamos a invitar a que se acerque hasta este sector. Lo va a acompañar el amigo Michanita Alvarado, creo que está por ahí. Michana, ¿dónde estás, hermano? Sí, ya preparado. Michana, te escuchamos entonces. A ver, hermano, acércate acá. Un micrófono también para Nadia, por favor, sonidista. Y le pedimos a la gente que está en la planilla si podemos aprobar un poquito la suma, si ya un minuto más tenemos acá la elección. Bueno, Pichana, lo dejamos con usted. Gracias, Hugo. Señoras y señores, realmente es un halago poder estar aquí junto a todos ustedes, a la gente organizadora, a San José, y a Nadia, que hace un año venimos con esto del recitado, participó con el recitado en la elección provincial de la tradición y, como ustedes saben, otras actividades más donde salió paisana provincial de la tradición. Dale, realmente un halago estar junto a vos. Yo sé que esto te queda todavía como dos o tres bandas más, ¿no? Y tenemos lo que es paisana provincial, conoce internacional del impenetrable también. Así que yo creo que esto, algunos dirán es una despedida, pero no, está echando raíces en esta institución y seguramente se va a quedar, como hacen la mayoría de las paisanas de distintas instituciones,
para poner su granito de arena y en seguir encendiendo el fogón de la tradición. Nadia. Bueno, primero quería saludar a todos los presentes. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que de parte de toda la institución agradecemos que nos estén acompañando en un momento tan especial. Y bueno, si tengo que hablar sobre mi agrupación, tengo, no sé, que hablar por varios días. Y la verdad que, por suerte, todas son cosas buenas, ¿no? Siempre han estado conmigo. Y la verdad que creo que es un privilegio, una suerte que me haya tocado, ¿no? Que me puedan acompañar tanto, porque quizá hay otras chicas que no han tenido la misma posibilidad. De manera que mi gratitud va a ser eterna hacia toda mi institución y también a gente de otra institución, como Don Enrique, por ejemplo, que me han estado ayudando en todo momento. Y bueno, ya un año ha pasado, otra vez estoy con usted. Gracias, San José, por todo lo brindado. Siempre, siempre me han acompañado. Por eso mi agradecimiento. Y en este reconocimiento, hablándoles a mi modo, tengo una deuda con todos y lo digo a los cuatro vientos. Esta experiencia preciosa que jamás olvidaré, por todo lo que pasé, siempre estaré orgullosa. Y seguiré muy gustosa con esta institución. Tengo henchido el corazón. Tengo henchido el corazón. Vamos, Nadia, no sé cómo empezar. Mil gracias tengo que dar. Fuerza, Nadia, vamos, te queremos, vamos. Esta buena ocasión. Hoy mis atributos dejo, pero seguiré en esta huella. Que me alumbren un millón de estrellas por un camino parejo. San José, seguiré tu reflejo, de noche o de día. Y a mi familia y hermanos también quería decirles cuánto los quiero. Y a todos un abrazo bien sincero les deja Nadia García. Bien, che, esa es la voz de mi raza, qué bien se sabe expresar. Y en un verso popular a todo el criollaje que abraza. Es un fogón y es brasa de nuestro ser nacional y recita con su voz de cristal. Gracias, gracias Nadia, realmente, vamos vos. Bueno, el aplauso renovado entonces. Nadia, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Fenia García. Estamos un poquito... Y gracias, ¿no? Sí, gracias, ¿eh? Presidente, por favor, la invita. Hay un regalito antes de quiere despedirse. Nadia tiene un algo muy lindo para la institución. A ver, amigo Marcelito, si te acercás, porque vos también sos parte de esto y todo lo que integramos. La verdad que me hubiera gustado darle un regalo a cada uno, pero si me olvidaba de alguno, ni yo siquiera me lo iba a perdonar. De manera que quiero entregarle un regalo que lo tenga Ale. Vaya, le digo así. La mayoría le dice de otra forma, pero bueno. Ya que es el mayor representante de la institución, así que este es un pequeño regalo, la verdad, que quisiera hacerle a ustedes, que espero que les guste. Bueno, muy bien. A ver, Ale, a ver, Marcelo, a ver la gente de San José, que lo que... Ahí estamos, ahí está. El aplauso para este acto, gracias, Nadia. A ver si lo podemos ver, Ale. A ver, Marcelito, ¿se lo puede ver? A ver... Vamos, eso, trae suerte, dice, ¿no? Romper. Ah, la foto con los integrantes, momento. La vamos a ver al público, allá también. Vamos, fuerte el aplauso. Gracias, Nadia. Gracias.